Ahora, cuando nosotros vemos en algunos cuadros que son muy detallistas y que son del Renacimiento o antes, ¿no? Es bien extraño, como paradójico. Hay varios, ahí de repente les dejo unas pequeñas muestras, ¿no? A lo que me refiero. Pero son como una combinación entre un trabajo bastante hiperrealista para hacer trampantojos muchas veces. Y también están combinados con esa iconografía. Los árboles ya parece que no los estudiaban de la naturaleza, sino que eran ya como un ícono de árbol, ¿no? Y seguían así. Lo he visto en Tiziano, en varios, ¿no? Y es bien interesante, ¿no? Tal vez en mi cuadro de Durga está pasando lo mismo, ¿no? Hay partes que sí las estoy elaborando desde mi modelo, tal cual, y hay partes que son como inventadas, ¿no? Simbólicas, ¿no? Pero sin romper una estilización, ¿no? Que me gusta. Que cada elemento tenga algo de objetividad. No soltar a una estilización más infantilizada de repente, ¿no? Muy naif, muy inocente. Sino mantenerlo todavía que sea algo parecido al estilo Art Nouveau, recuerdan, que tiene elegancia y combina la ornamentación gráfica, pero con modelos realistas, ¿no? Bueno, algo así. Muy bien, voy a seguir. Por momentos tengo que parar y simplemente observar, ¿no? Qué es lo que ocurre. Es un cuadro en donde no hay muchas referencias, ¿no? Todo está acá y acá, ¿no? Saliendo de pronto en una obra. Y hay que aceptarlo, ¿no? Porque vamos a ir experimentando. A ver si funciona una idea inicial, ¿no? ¿Se acuerdan de la idea, no? Es decir, el planeamiento, la planificación. En este cuadro me he tomado mi tiempo haciendo muchos bocetos, pero muchos, ¿no? tal vez demore todavía un tiempo más en terminarlo, pero no me importa, ¿no? Y yo tengo la idea de que en vez de hacer una cantidad de cuadros anualmente, es mejor hacer pocos, pero muy bien estudiados, ¿no? Muy bien estudiados. Hacer muchos cuadros, pues, es, digamos, una actitud de repente más comercial, ¿no? O sea, si lo que estamos haciendo es proyectarnos hacia una venta, o tenemos un contrato, o una exposición con fecha, en donde hay que cumplir, no sé, una serie de un número alto de cuadros, bueno, ahí sí podría ser, ¿no? Pero en mi caso no necesito, no dependo de la cantidad de cuadros que yo pinte mensual ni anualmente, ¿no? Yo trabajo de otra manera, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces cómo resulta esto del el detallismo en las partes más delicadas, ¿no?
Lo que sí tengo claro es que debería funcionar de lejos, con un impacto del tema, o sea, que se entienda qué cosa es, ¿no? Y que llame la atención también por medio de la forma y el claroscuro, el contraste. Es decir, que de lejos se vea una mujer encima de un tigre, ¿no? ¿Cómo no va a llamar la atención eso? Bueno, sigo pintándolo al revés, pero es porque el cuadro es alargado hacia arriba en un formato vertical. Y entonces me quedaría como muy alto, ¿no? No alcanzo. Pero así, cuando está volteado, está comodísimo, ¿no? Hasta estoy pintando sentado. Es por eso. Bien, en paleta entonces tengo el medio tono de áreas así de los rizos que van hacia la luz. Y como es cabello negro, entonces forma como un gris más frío. Entonces voy así con los toques, voy haciendo el ritmo del peinado. Son como rizos, ¿no? Su cabello de Romy es así, frisado, ¿no? Con muchos rulos. Pero estoy haciendo como una mezcla entre su cabello tal cual y cómo se ven en esta escultura. Les voy a enseñar, ¿no? Así. Ven qué bonito. Tiene entonces como un peinado que es igual, ¿no? Solamente que algo más estilizado, ¿no? Un poco más organizado, así, pero tiene un gran movimiento. Luego yo también le voy a hacer así una piedrita en tono rojo, ¿no? El cabello es así, igual. Solamente que ahí es real, ¿no? Ahí es real. Entonces en mi cuadro quiero como ambas cosas, una combinación. Quiero que se vea real, porque mi estilo siempre es así, ¿no? Me baso en un modelo. Pero por lo demás puedo darle cierta estilización como veo ahí, ¿no? Vale la pena intentarlo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Esta parte, por ejemplo, de acá del moño de atrás, tiene un ritmo hermoso que me gustaría sacar, ¿no? Veamos ahora con este pincel liner, es un cero, pero con este pelo así alargadito, ¿no? Entonces aquí ya pondría algunos toques, pero mucho más elaborados, ¿no? Lineales. Ahora la pasta tiene que ser contrastante en tono. Y veamos, no muy seca, ¿no? También para que pueda correr. Pero aquí viene este asunto, ¿no? De qué tanto debo mostrar la textura finita, ¿no? Sería algo como muy atractivo, de primer plano. Solo lo haría en algunas partes, ¿no? Dejar correr el cabello. Por acá encima también. Thank you.
cargar a cada momento, ¿no? Algo así, como los brillos, tal vez, ¿no? ¿No? Entonces, si tengo preparado ya una base, por ahí puedo imaginar un pelito suelto, ¿no? No rompa mucho el ritmo, ¿no? Esto me hace acordar a veces a este momento de las texturas finas de pelos, me hace acordar al conejo de Durero, ¿no? Ese conejo disecado. Bueno, yo creo que lo hizo con un conejo disecado, ¿no? Y la elaboración minuciosa de los pelos en una acuarela, un conejito, no sé si se acuerdan, ahí se los pongo. Acá, por ejemplo, ¿no? Tiene cierto grado de detalle, pero debe funcionar. A mediana distancia también se observe qué cosa es, ¿no? O sea, los pelitos no me van a valer si no tiene un golpe de luz fuerte que también determine la textura, pero desde lejos, ¿no? Eso es a lo que me refiero, ¿no? Graduar el detalle a ciertas distancias. Entonces ya estuve trabajando algunas texturas de cabello pequeñito y luego unos cuantos toques más. Los brillos no deberían repetirse exactamente, ¿no? Buscar en qué lugar sí es la mejor manera para colocar las luces más altas, siendo el cabello oscuro, ¿no? Un cabello rizado, entonces tengo que seguir ese ritmo y que se vea de lejos y de cerca, ¿no? Ahora, para conseguir el detalle, bueno, es cuestión de bajar o disminuir el tamaño del pincel, ¿no? A veces queremos hacer un detalle, pero con un pincel no adecuado, muy ancho. Por partes pelitos, por parte mechones, ¿no? Por ejemplo, acá el claroscuro me indicaría que necesito una luz que termine acá en el borde de sombra del brazo. Y le haga un contraste diferenciado, ¿no? Y lo puedo trabajar por capas, ¿no? En otra sesión podría ser otra vez otra capa de algunos pelos más rebeldes, ¿no?
Bien. Para calcular bien los contrastes que se van proponiendo, los contrastes, las texturas, es mejor retirarse, ¿no? Pintar un poco de lejos. Es decir, observar qué es lo que estamos produciendo como impacto de textura y si la distancia lo está representando como lo imaginábamos, ¿no? De repente se nos pasa la mano, o sea, exageramos en el detalle y ya parece que estuviéramos pintándolo muy de cerca. Habría que representar también la distancia, ¿no? ¿A qué distancia queremos que se vea este rostro? Y en general los detalles, ¿no? Yo lo calculo a mediana distancia, ese es mi propósito, ¿no? Colocar el detalle, pero que se pueda entender a mediana distancia. Eso me ayudaría a que la cabeza del tigre sea lo que esté verdaderamente en primer plano después, porque si exagero los detalles, es como si se aplanara todo. Pero hay que trabajarlo poco a poco, ¿no? Graduando la intensidad. Pintamos siguiendo un plan general, pero siempre hay que estar en esa expectativa de cómo se están produciendo los efectos, ¿no? Y reaccionar. Si veo que le falta más contraste, otra vez regreso a la mezcla, a la paleta, produzco el tono que necesito y vuelvo a colocar. O retiro si exageré, ¿no? Por ejemplo, las orejas. Yo quisiera que estén menos detalladas y que vayan hacia el fondo, ¿no? Hacia el fondo y que la cara venga más hacia adelante. Bien. Y por consiguiente, la cara en sí debería estar a una distancia adecuada que no llame demasiado la atención, ¿no? Porque siempre el rostro va a llamar la atención de por sí. Ya eso es un mandato psicológico, ¿no es cierto? El rostro siempre va a llamar la atención. Exagerar en el detalle del rostro por sobre el resto va a ser también complicado, ¿no? Se va a centrar demasiado ahí. Por contraste y por importancia, ¿no es cierto? Entonces también eso podríamos graduar. ¿Hasta qué punto queremos un rostro con tanta variedad y detalle que llame la atención? Vamos a ver.